tomar decisiones no cumplen ni siquiera sus propias plataformas. Romero, llama la atención que un gobierno democrático organice el sistema educativo en esta provincia por medio de decretos y resoluciones. En particular hoy el socialismo, pero viene de hace tiempo también. ¿Puede ser que en esta provincia no haya un estatuto del docente, por ejemplo, que regule la carrera docente o una ley de provincial de educación? ¿Ustedes qué han hecho en este sentido? Bueno, es lo que yo le comentaba hoy cuando se dio la pregunta anterior, es decir, Santa Fe, toda la sociedad se vio muy esperanzada por las promesas de la actual gestión, pero quedan temas profundos que hacen al desarrollo del sistema educativo que no están en agenda, no tienen miras de ser discutidos. Y ya estamos hablando de un poco... Está haciendo el tercer año de gobierno. El estatuto del docente es algo que nosotros lo propusimos al inicio de la gestión. Tal vez si la ministra mira este programa dirá, pero ¿cuándo me lo dijo? Yo la invito a que repase la carpeta que seguramente debe tener su secretaria. Le hemos mandado muchísimas notas. A nosotros nos parece fundamental un estatuto del docente. En las paritarias, cuando se reúne con la ministra, ¿no charlan este tema? Bueno, este es el tema. Si nos reunimos cuando hay apuros salariales para garantizar el inicio de clase, y estos temas que son trascendentales no se toman. Yo creo que un estatuto que regula la carrera del trabajador docente, están sus derechos, sus obligaciones, el ingreso a la docencia. Eso estaría el concurso también metido ahí. Concurso, jubilación. Y bueno, entonces, ¿por qué se habla aisladamente? En vez de en un marco normativo regulado por los representantes del pueblo y los departamentos porque de la legislatura. Este gobierno no ha sabido generar el ámbito adecuado en la provincia de Santa Fe. Es decir, nosotros tenemos esas 4 o 5 horas de reunión paritaria al principio de año, después se produce un divorcio muy marcado entre los representantes de los trabajadores y el Estado empleador. Pero fíjese que no es un divorcio que con ningún sector, sino con toda la docencia. Y yo me animo a decir que ese divorcio existe por falta de propuestas del Ejecutivo. Bueno, me sorprendió, lo que usted está diciendo me hace acordar ahora lo que se conoció días atrás, ¿no? La ida del bloque del Frente Progresista Cívico Social de un aliado de este gobierno, que fuera secretario general de ANSAFE, José María Tesa, dijo, no han cumplido con nada de lo que nos prometieron. Y era un aliado político importante electoralmente. Se fue. Esto tiene que ver con eso, que ni siquiera dialogan tampoco con sus aliados, es con toda la educación, con todos los sectores. Bueno, yo no voy a tocar ese punto, pero sí le puedo decir de que el Gabinete de Educación también ha tenido una nueva incorporación, ya ha pasado un tiempo de esto, sí. Pero también es producto de las diferencias en el propio Gabinete Educativo. Entonces digo, Estatuto del Docente, Ley Provincial de Educación, violencia en las escuelas, jubilaciones... Bueno, infraestructura, escolar parece un poco, con respeto, ¿no? Chistoso. Vemos los canales nacionales que hablan de calefacción, de falta de gas, y creo que esta realidad en Santa Fe es un poco distinta. No sé usted qué conoce, qué piensa. Mire, yo creo que lo único que se ha hecho en Santa Fe es inaugurar escuelas. Recientemente, hace horas, se inauguró una también en el sur de la provincia. De Parejas. Exactamente, pero no nos olvidemos que eso está dentro del programa de las 700 escuelas. Es decir, aquí lo primero que, como sugerencia, que ya se lo hemos hecho a la ministra, lo que tendríamos que hacer es reunirnos a ver cómo se distribuye el presupuesto educativo en la provincia de Santa Fe. Porque no es poco el dinero que se le asigna a educación, pero tenemos que ver cómo distribuimos ese dinero. ¿A dónde va ese dinero en la provincia de Santa Fe? Es decir, esto necesita de reuniones periódicas. ¿Usted cree que el gobierno le va a querer contar dónde va el dinero? Temo que no, pero sería importante para mejorar la educación. En materia de infraestructura, yo le digo que en general la provincia de Santa Fe tampoco le vamos a echar toda la culpa a este gobierno. Es decir, venimos con un problema de infraestructura de arrastre. Pero bueno, lo que le toca a la actual gestión realmente es para criticarla, porque... Usted denunció algo sobre infraestructura, discúlpeme que lo interrumpa, ¿no? Los arreglos en los institutos o edificios escolares... ¿Qué tipo de arreglos? Arreglos de
los edificios. Ah, no, está bien. ¿Están hechos con profesionales o con aquellos que deben hacerlo? Porque por ahí escuché que ustedes estaban reclamando que se hiciera dentro del marco de la legislación, ¿no? Bueno, ahí hay un déficit. Primero, esto yo lo vengo diciendo desde hace un año a esta parte. En materia de infraestructura escolar se ha movido muy mal el gobierno de la provincia de Santa Fe, particularmente la cartera educativa. Primero, lo voy a decir con nombre y apellido, aunque como dicen en algún programa de la noche me llegue una carta documento, hay un profesional al frente de infraestructura escolar en la cartera educativa que realmente muy lejos de prestar el servicio que está necesitando hoy la reparación de edificios en la provincia de Santa Fe. Primero, no tiene conocimiento del estado actual de las escuelas. Yo le puedo asegurar, y si no que me demuestren lo contrario, de educación no tiene un relevamiento cierto de cómo están las escuelas hoy en la provincia de Santa Fe. Y como están, seguramente no han hecho nada. Sí. Cuando yo le digo a este funcionario, que tiene nombre y apellido, es el arquitecto Di Stefano, si tenía este relevamiento, me dice que no, que cómo lo hacía. Entonces la inoperancia llega a tal punto. Acá hay colegios profesionales que son de la arquitectura, de la ingeniería, que tranquilamente podrían colaborar en esto, y creo que hasta tal vez de manera gratuita, porque ¿a quién no le interesa que la educación esté bien en la provincia de Santa Fe?